Según información proporcionada por la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Nicaragua, el país estará participando de la Expoferia Dubai, donde 192 países se han dado cita con el fin de explorar oportunidades de negocios en el mercado del Medio Oriente. Esta feria fue suspendida el año pasado debido a la pandemia, pero este año el evento abrirá sus puertas desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 30 de marzo del 2022. Según detallaron, la participación del país está encargado del MIFIC, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Pro Nicaragua, que es la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones, el Instituto Nicaragüense de Turismo y el Instituto Nicaragüense de Cultura. Las funciones de comisionado general del pabellón serán ejercidas por el embajador de Nicaragua en Kuwait, Mohamed Latsar. La expoferia se divide en tres distritos: oportunidad, movilidad y sostenibilidad. Nicaragua está en el primero. Este año el país contará con un pabellón propio, el cual ha sido diseñado para mostrar su cultura, productos y negocios, para posicionar al país como un destino abierto de oportunidades. Según la información, durante los 6 meses que durará la exposición, uno de los acontecimientos más destacados que se vivirá en el pabellón es la celebración del Día de Nicaragua en la Expo, que tendrá lugar el 18 de enero en el natalicio de Rubén Darío. En este día, los organizadores y las autoridades visitarán oficialmente el pabellón de Nicaragua con una agenda de encuentros bilaterales, una presentación del país y representaciones culturales que incluirán música, bailes y una experiencia culinaria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.